salute. Mi vida fue bonita. Y si lo soy. La única enfermedad mía fue, ¿quiere que te la diga? No quiero saber. Parir 11 hueputas. Asiento y pico. Se gasta mi repertorio, hay que aprender más. Cortejadores se eran los diversos. Me cortejaba mucha gente, me cortejaban muchos chavos. Él no era el único para nada. ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! Pues no me río, pues, está bien. ¿Cómo andamos, muchachas? Muy bien, ya estamos aquí en la bonita sección de física cuántica, de química orgánica. ¿Cómo están, muchachas? Bien, buenos días. ¿Cómo les siento este bello, bellísimo día? ¿Querían eclipse? Pues, ¡dale más eclipse! Alcancé a llegar antes de que cayera el aguacero. ¿Sí? Sí, claro, así, ya estábamos aquí desde tempranito, así que no he visto, no he salido a la calle. ¿Seguirá lloviendo? ¿Quién sabe? Está tremendo. Vámonos todos, ¿verdad? Que nada, se echábamos sí, a la lluvia. No, no es cierto. Oigan, ¿cuántas atardeceres habrán visto estas personas? ¿Cuántas temporales de lluvia? Ojalá, pues, ¿no?, que se cumplan los ciclos biológicos y pasemos el umbral. Promedio, según el INEGI, las mujeres son más longevas, le están pegando ya casi a los 80 años, 78. En México, ¿no?, según los datos del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y los hombres, vamos rumbo a los 70. Entonces, esto que acabamos de ver y escuchar se estrena hoy aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¡sí, señor! Es un documental que tardó casi 3 años en realizarse en diferentes partes del mundo. Les voy a dar así los datos duros porque... Se llama Rebras. Aquí sigo. Aquí sigo. Uh-huh. Es un documental bellísimo, dirigido por Lorenzo Hagerman. Lorenzo Hagerman, ¿por dónde quieren que comience con Lorenzo? ¿La nota rosa o la nota...? Roja. No, no. lo que pasa es que don Lorenzo, vamos a iniciar primero con la onda del cineasta. Ay, ¿de quién será? ¿Es pareja y todo? Tiene que ver con la señora Elena Poniatowska, pero es otra historia, una de sus hijas. Bueno, miren, Lorenzo Hagerman hizo un documental impresionante que se llama H2OMX, sobre la situación de el abasto de agua en el Valle de México. O sea, realmente como, aunque está rodeada o estuvo rodeada en algún momento, que de la laguna de Texcoco, en fin. Sí, que de repente se inundan también padrísimo. ¡Horrible, horrible! O sea, tienen un problemón ahí de agua y también de alcantarillado durísimo, principalmente también en Iztapalapa, todos estos lados. Entonces, Lorenzo Hagerman se propone hacer este documental muy crítico sobre cómo estamos usando la tecnología para bien y para mal, en el uso y reuso del agua. Muy bueno, apúntenlo, H2OMX, buenísimo el documental. Y también ha participado como fotógrafo en una película que fue muy polémica, que se llama Eli, de Amat Escalante, que ganó en su momento el Festival de Cannes. ¿Dónde más ha estado este señor? Ah, también ha estado por allí como fotógrafo en un documental sobre Andrés Manuel López Obrador, que se llama 0.56, ¿se acuerdan? Cuando ganó Calderón las elecciones, bueno, él después hace este documental muy crítico, que fue el 0.56%, donde ganó Calderón las elecciones frente a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, digamos, sus temas van del lado político, pero también de la parte, digo, con este compromiso también ecológico. Y en este caso, se va casi, repito, 3 años. Hay una joyita que él fotografió, pero le hizo su hermano, que se llama El Patio de mi Casa. Lorenzo Hagerman y Carlos Hagerman son hermanos, como Pedro y Pablo del Tigre del Norte. Nah, y ellos pertenecen a una familia muy interesante, es de una antropóloga y de un arquitecto. Digamos, un extranjero y una mexicana que hacen familia, de ahí nacen ellos. Y me encantan sus documentales porque está como este México mestizo al que aspiramos también ser, ¿no? Ellos en esta película del Patio de mi Casa nos dan el retrato de dos arquitectos de Oaxaca que todo lo hacen de adobe.
hacen unos diseños impresionantes, le está yendo muy bien. Yo estoy hasta ahorrando ahí para que me hagan mi casita, si Dios quiere. En fin, y respetan mucho la ecología, hacen unas casas bellísimas. Bueno, ahora lo que nos convoca a hablar es de este documental titulado Aquí Sigo. Imagínense, muchachas, cartita al niño Dios, ojalá que así sea, también para el mejor de los deseos. ¿Cuántos años te gustaría vivir? Uno dice, ¿saben qué? Yo ya viví, ahí nos vemos, chao, bye. La abuelita Mayra, ¿cuántos años quisiera vivir? ¿Qué será? Unos... Dime el número. 85. 85. ¿Por acá en Baro, Michoacán? No, pues unos 95. ¿No? ¡Ah, que siga la fiesta, hombre! O sea, 10 años. O sea, ya cuando Mayra diga, ¡ay, nos vemos! Se ella... de pedir, pues. La Patrini va a andar en la fiesta. Ah, no. Un día le preguntaron a Alejandro Jodorowsky, que maestro, 129 años. Yo, ¡ah, perfecto! Yo también. Yo, y uno ya, uno propone, ¿verdad? Ya. Es que la calidad de vida también es importante, ¿no? Híjole. No, hombre, bueno. Ya cuando uno no se apura, yo creo que... A ver, suéltame las imágenes, mi estimado Luigi. Miren, las personas que salen a cuadro, esto no solamente es en México, escuchamos acentos italianos. Fíjense nada más, este es el 11 ideal. No, no, ese también no, Brody. Ese es de las películas alemanas. Ah, muy bien. Ese ya ahorita. Miren, está por ahí María Basculo, de las señoras y señores que se entrevistan. 86 años, María Basculo de Italia. Piero Todde de Italia, 93 años. Saeco Maeda, 94 años. Balbino Cabrera de México, 90 años. Elvira Rincón, 90 años. Josep Rack, ahí en España, en la parte de Cataluña, 95. Abrazo solidario para los catalanos. Primitiva Ruiz, 91 años. Isabel Aguidi, 101 años. Una señora de 101 años. Y es lo que veíamos, todas están lúcidas. Y perdón, con una dentadura que también a mí me saca de onda. Perfecta su dentadura, digo, tal vez ya sea ahí medio comprada, pero la mantiene muy bonita. No, y además si voy a hacer una película, bueno, eso. Si me da una chainadita. Daniel Enir, también Mireia Priego, Marina Colombo. Alejandro González Iñárritu, ¿qué dijo de esta película? Dice, con una humanidad radiante que tanta falta nos hace, dice Alejandro González Iñárritu. Un viaje íntimo alrededor del mundo para descubrir cómo se percibe la existencia cuando se rebasan los 90 años de vida. Personajes ordinarios que han estado cerca de nosotros sin dejar de amar, de sufrir, de disfrutar y cantar por casi 100 años. Crean una sinfonía a la vida para demostrar que siguen adelante sin rendirse, diciéndole a todo el mundo y a sí mismos, aquí sigo. De veras, ¿qué significa la felicidad para ustedes? Porque cuando uno tiene cierta edad, ¿verdad? Como aquí nuestro compañero, muy jovencito, oh, ya no quiero vivir, maldito amor, la ciudad, la cosa así, el trabajo. De veras, hay que amar cada instante, puede sonar hasta de manual de filosofía. Pero miren aquí, a gustito, viendo el amanecer, el atardecer, su tacita de té, de cafecito, conversar con las personas que uno más quiere, que le siguen el patín, porque uno está medio locuaz, y también... Ya con esas personas, pues, destapar una botellita de vino tinto. Disfruten momentos, de eso está hecha la felicidad. Y además la felicidad es un cometa, ¿eh? La mayoría de las veces es un cometa, pasa, no lo vemos, nada más lo contemplamos. Vayan a ver esta película, repito, Aquí Sigo, director Lorenzo Hagerman. Se estrena hoy en las salas de Cinépolis con varios horarios. Entonces, ahí los convido para que vayan. Y si están solitos, no hay bronca, porque hay muchos viejitos ahí que ya están viudos, pero su perspectiva es bellísima. También si usted llega en pareja... No estoy diciendo que aguante cada quien que se vea reflejado en ese caso, pero es bellísimo ver a los dos viejitos ya como cascarrabias. Pero las frases de amor que se dicen después de decirse como 10 de... ¡Puérete, cállate, haz qué! Pero tienen unos detalles cuando se tocan al hombro, se toman de la mano. Es un documental bellísimo para que se la pase muy bien. Y por otro lado, o sea, súper bien, bien internacional el programa de proyector. Hoy a las 4 de la tarde tendré a Francisca Jovenich. El año pasado entrevistamos a una... Estaba mona la muchacha. Se llama Anne-Sora Berrachet. Son dos alemanas, qué talentosas son las alemanas, y así todo, y piezan y cráneo, y hacen las sus películas. Las panameñas y las brasileñas. Trini, ¿qué pasó? Falta un minuto, ¿no? me desconcentro. Te distraigo. La cosa así, nomás me acuerdo y lloro. Bueno, oigan, lloro pero de alegría, ay Dios, tanta madre de Dios. Bendita pues naturaleza, pasó. Denme así, no problema. No, oigan, la semana de cine alemán... ¿A qué hora estamos a escuchar hoy? A las 4 de la tarde, ahí nos vemos. Voy a tener a Klaus Witte, que es de la Escuela de Alemán Beswick, y vamos a hablar sobre esta semana de cine alemán impresionante, a propósito del año dual entre México y Alemania. Así es que ahí los espero, 4 de la tarde en Proyector, el mejor programa de cine de la galaxia, el universo completo. Nos vemos, Juan Pablo Pazal, muchísimas gracias. Es que te quería enseñar un mensajito, ya esos que llegan todas las mañanas deseando un excelente día, que tienen precisamente con esto de que hay que vivir cada minuto, ¿no? Nos vamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana, lo esperamos en Revista Jalisco, yo, a las 8 de la noche. Ahí te vemos en la noche, buen fin de semana para todos, nos vemos el lunes. Busquen las fotos de Mayra en las redes sociales, era otra, unos cachetotes.